San Juan del Sur, en el departamento de Rivas, es una de las ciudades más populares en la costa del Pacífico de Nicaragua. Sus bellas playas lo convierten en uno de los destinos de sol y playa más visitados por los turistas nacionales y extranjeros. Hoy se espera que unos 20.000 turistas de todo el mundo digan adiós al 2013 desde estas playas y que además de la vida nocturna realicen actividades deportivas y así puedan aprovechar su estadía al máximo. Tenemos bastantes actividades que realizar aquí. La gente le encanta pasar un rato alegre en sus vacaciones y este San Juan del Sur ahorita está ofreciendo bastante demanda en lo que son las fiestas de fin de año. Actividades que se pueden realizar aquí como surf, pesca, gira en cuadraciclo, rapel, el canopy, buceo, velero. Hay varias actividades que se pueden realizar aquí. Entonces, San Juan del Sur ofrece a sus visitantes un rato agradable en su estadía. Estamos aquí en Canopy Tour, The Flying Frog, San Juan del Sur. Aquí ofrecemos la actividad de canopy, paseo a caballo, rapel. El canopy cuenta con 2,5 kilómetros de recorrido total, dividido en 16 cables, 17 plataformas. Hacemos rapel y se hace en una cascada y tiene una altura de 45 metros. La técnica de rapel consiste en utilizando una cuerda y equipo especializado como arnés y mosquetones y todo, es descender paredes verticales, ya sea cascadas o incluso edificios, pues, ¿no? Que construidos por el hombre. Entonces, es una técnica más utilizada para descensos, utilizada por los equipos especiales de policía, ejército, los bomberos para misiones de rescate. Hay una buena cantidad de personas que gustan por la pesca deportiva, algunos por aventura, otros por hobby, que ya lo han hecho muchas veces, y otros por la curiosidad, que quieren conocer el deporte, de qué se trata. Cuando hablamos de pesca deportiva, normalmente se hace troleando. Entonces, trolear es desde que se sale en movimiento, se va pescando, agarrando el equipo, y así se ve. Normalmente, los pescados de mayor atractivo para la pesca deportiva son los picudos, por ejemplo, marlin, vela. Otra especie también muy apetecida por los pescadores de pesca deportiva es el pez gallo. Ya son peces que pelean fuerte. Ya, también hay otros peces que se pescan, como por ejemplo dorado, el atún con amarilla, blanco, negra. El urel también es otro tipo de pez que muchas veces sirve porque es un pez fuerte. Es fuerte peleando. Pero también se puede disfrutar el paseo a caballo o en bicicleta, voleibol y fútbol de playa y surf.